muestro lo que vamos a necesitar y principalmente tengo 5 papas, media cebolla morada, puede ser blanca, roja, amarilla, de la que tengan, 2 o 3 dientes de ajo, yo tengo uno solo porque está muy grande. Pimiento rojo, naranja, en mi caso ustedes pueden utilizar de los colores que quieran y pueden utilizar la mitad o completo, eso va a ser a su gusto, yo sí los voy a utilizar completo para que tenga mucho. Por este lado tengo 5 salchichas. Queso para derretir, este va a ser también al gusto, si quieren ponerle mucho, si quieren ponerle poquito. Y tengo yo 200 gramos de tocino, pueden utilizar tocineta. Y por este lado tengo 3 chiles poblanos asados, pelados y desvenados. Pero quiero mostrarles que ya los tengo en cuadritos, así más o menos de este tamaño. Vamos a necesitar aceite, sal, un poco de pimienta. Comenzaremos poniendo una sartén al fuego y ahí vamos a poner el tocino. Si su tocino no tiene tanta grasita, pueden agregarle un poquito de aceite. Vamos a dejar a que se dore. Y mientras eso sucede, vamos a ir picando las papas, pelándolas y otras cosillas más. Las salchichas las cortaremos en rueditas, no muy gruesas, no muy delgadas. Y las reservaremos. Cortaremos la cebolla también en trocitos un poco grandes. Yo solamente le voy a dar 3 así. La vamos reservando. De igual manera el chile morrón, vamos a quitarle primero las semillas, previamente ya tienen que estar lavados, y también los vamos a hacer en cubitos medianones, y al final vamos a pelar las papas y a cortarlas también en cubos no muy grandes. Yo la corto a la mitad, si están muy gorditas pues pueden hacerle aquí otro corte, pero como esta papa estaba delgadita, pues entonces así, miren, es más o menos de este tamaño, que no estén muy grandotas. Y por este lado, como el tocino ya está doradito, lo vamos a ir sacando en un recipiente, pero le vamos a escurrir la grasita y aquí vamos a ir agregando las papas. Y ya que las agregamos todas, pues vamos a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Y las vamos a dejar solamente un ratito para que se suavicen, que no se alcancen a dorar ni a recocer. Las voy a tapar para que el vaporcito les ayude a ablandarse más rápido. Y las vamos a estar checando que no se nos vayan a dorar demasiado. En otra sartencita con un poquitito de aceite, miren, nada más enseñadito para que no se vaya a pegar, porque las papas ya tienen y el tocino ya tiene. Vamos a agregar la cebolla. Todo se podría hacer en el mismo sartén. Acá donde tengo las papas, pero sería volverlas a sacar, lavar el sartén. Y a mí me gusta que quede todo el saborcito del tocino, se quede allí. Todo lo pegadito que ahí tenía, es por eso que yo lo hago en otro. Ustedes lo pueden hacer en el mismo, ¿eh? Vamos a agregar la cebolla. Aquí mismo le vamos a triturar el ajo. Ya saben que lo pueden poner bien picadito o rallado. En cuanto le agregué el ajo y le di una removidita, vamos a agregar los chiles, pimientos y las salchichas para que se comiencen a freír también. Agregamos igual un poquitito de sal y un poquito de pimienta negra. En fuego bien bajito, no se les olvide estar removiendo sus papas para que no se les vayan a pegar. Cuando vemos que las salchichas ya están doraditas y los pimientos morrón ya están suavecitos, los quité del fuego y me traje las papas a esta hornilla para continuar. A ver, vamos a secarlas. Les damos otra removidita. Y voy a secar si ya están suaves. Puede ser con un cuchillito o con... Ustedes le pueden dar una pellizcadita. Les falta poquito. Las voy a volver a tapar y en un ratito más le vamos a agregar lo que ya tenemos frito. Ya que mis papas están suavecitas, pero que no se alcanzan a deshacer todavía, voy a agregar el chile poblano para que esto le comience a dar sabor también. Y lo voy a dejar un par de minutos. Y el chile poblano así asadito le va a dar un sabor extra, extra delicioso. Listo, miren qué delicioso se ve. Vamos a agregar lo que tenemos por este lado. Y esto rinde bastantísimo, aparte de que queda súper delicioso. Vamos a incorporar para agregar el tocino. Ya vieron qué rico, miren, yo ya lo incorporé, pero ahorita le voy a dar otra movidita. Agregamos el tocino y esto huele bien, bien sabroso.
Prepárenlo en casa, déjenme los comentarios si ya lo conocían, si lo han hecho de esta manera. Y pues si gustan suscribirse a este canal también los invito a que lo hagan. Muchísimas gracias, ayúdenme a compartir en sus redes sociales para llegar a más personas. Si ustedes quieren darle un toque más picante pueden picarle chile serrano o chile jalapeño. Yo así porque no me gusta que pique. Lo voy a dejar hasta que la papa esté totalmente suave, bien suavecita, pero ya no se va a alcanzar a dorar mucho. Ya que la papa estuvo suavecita, vamos a comenzar a agregar queso. Un poquito lo estoy removiendo. Y otra parte se la voy a dejar para dejársela así arriba sin mezclar. Y le voy a apagar, pero nada más la voy a dejar reposando que se gratine bien bien el queso. Miren qué rico, miren qué delicia. Ay, váyanse saboreando, chicas, chicos, prepárenlo en casa. Porque esto yo sé que les va a gustar muchísimo, es muy rendidor. La papa, gracias a Dios, ya bajó un poco de precio. Así de que ahorita no anda muy cara, aprovechen. Miren nada más, miren qué belleza de alambre. Le voy a poner otro poquitito arriba, como les digo. Pero eso ya no se lo voy a mezclar, nada más para que se le vea arriba poquito. Lo tapo, le apago y lo voy a dejar reposar, solamente lo que muele una salsa que tengo ahí bien rica. Y ahora sí que ya estuvo listo, yo ya me calenté unas tortillas para comer bien delicioso. No, el chile poblano le da un sabor bien, bien riquísimo. Ay, Dios de mi vida, miren qué rico, yo ya me estoy saboreando. Pues ahora sí, miren, yo me lo voy a comer en un taco, puede ser tortilla de harina. Ya si ustedes le quieren agregar carne, pero la verdad que ni falta le hace, ¿eh? A ponerle un poquito más. ¡Qué delicia! Miren nada más. Y con esta deliciosa salsa. Miren. Ahí van saboreando. Chicas, chicos, vamos a probar. Ya saben, a su salud. ¡Ay, está buenísimo! Pruébenla. Esa salsita quedó bien, súper mega sabrosísima. Prepárenla. De 10. Y mis ingredientes son los siguientes, verso sin esfuerzo, ¿verdad? Tengo 200 gramos de soya texturizada, soya seca, media tacita de queso para derretir, un poquitín de mostaza, vamos a necesitar nada más lo que agarre la colita de una cuchara, un huevo. Por este lado tengo 2 cucharadas de harina de todo uso, harina blanca. Y aquí tengo 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de paprika, este lo pueden cambiar por cualquier sazonador de su preferencia, 1 cucharadita de sal, aquí tengo 5 hojitas de hierbabuena, si alguien tiene hierbabuena seca pueden utilizar 1 cucharita. Por este lado esta es mejorana, también 1 cucharadita pequeña, y tomillo seco 1 cucharadita pequeña, si alguien no tiene mejorana pueden cambiarlo por orégano, tengo 1 cucharadita de pimienta molida, este pues aquí inicié, ¿verdad? Ya se los iba a decir otra vez, así es de que vamos a necesitar también aceite el necesario. Y para comenzar por este lado tengo agua en punto ya de hervor, con hojitas de laurel, un pedacito de cebolla, ajo, salecita, unas pimientas y un clavito de olor, en la cual voy a poner a cocer mi soya por unos 5 minutos. La removemos y la dejamos hervir. Ya que mi soya estuvo lista, la voy a llevar a escurrir. Y miren, como pueden ver, el agua está como amarilla, como cafezosa. Una vez alguien me dijo en los comentarios que la soya no se enjuaga, pero es a veces es el motivo por el cual no les gusta la soya, porque toda esta agüita lleva un sabor extraño, la soya está sucia y más cuando la compramos suelta, yo en realidad la compro suelta y a veces sí viene muy muy pues aterradilla y así, no sé si se dieron cuenta cuando la puse aquí en el recipiente, pues tenía, puede ser residuos de la misma soya, polvito o puede ser tierra, no lo sé, pero yo en mi caso sí le doy unas enjuagaditas, además que me ayuda a que se enfríe más rápido. Si ustedes no la quieren enjuagar, adelante, está bien. Así es de que ya que la tengo aquí, le voy a ir sacando las hojitas de laurel, el clavito de olor, el ajito y todo lo que pueda. Y entonces ahora sí la vamos a apachurrar lo más que podamos con muchísima fuerza para que se le quite toda el agua, más que podamos, para que nuestras tortitas pues no batallar a la mera hora. Para que quede seca pues. Y ya que la tenemos bien escurridita lo más que pudimos y que ya está fría,
Voy a agregar aquí la harina. Yo primeramente les dije que eran 2 cucharadas. Si le hace falta, le agregamos más. También igual el huevo. Vamos a poner estos ingredientes. ¿Se acuerdan que la hierbabuena se las presenté en hojitas? Ya la tengo finamente picadita. Entonces vamos a poner aquí todos estos ingredientes. Y le vamos a poner el huevo. Lo que agarro con la colita de una cuchara de mostaza. También del huevo, si veo que le hace falta, le agrego otro. Comenzamos a incorporar todo esto y si vemos que le hace falta alguna cosa, yo como quiera, ya saben que se lo dejo en la cajita de información. Todos los ingredientes que necesité, las medidas exactas y las cantidades. Yo saben que me gusta meter mano para ir sintiendo la textura, para que esto vaya quedando perfecto. Ya que lo tengo un poco incorporado, voy a poner ahora el queso. Y seguimos mezclando para ir viendo qué tal, si va pegando o no, si le va a hacer falta harina o no, o otro huevo. Mi huevo estaba un poco chico, yo creo que sí le voy a agregar otro. A veces le podemos ir haciendo así, depende cómo vaya pegando. Miren, esta no pega muy bien todavía, si es de qué. Le voy a agregar otro huevo y otra cucharada de harina. Ya le puse el huevo, ahora agregaré la cucharada de harina. Estas son soperas y son copeteadas. Seguimos mezclando. Y mientras sigo aquí mezclando, aprovecho a mandar los saludos del día de hoy, que son para María Alejandra Cortés, Jessica Velázquez, Edurne Orduña, Norma Carballo y Fabiola Araceli. Ellas fueron las primeras en comentar el video de los taquitos dorados. Y pues Gracias. bien, miren, quiero mostrarles cómo es que vamos y les quiero mostrar, voy a hacer otra vez la prueba de hacerle así y quiero que vean cómo pega ya. ¿Sí ven la diferencia? Estas tortitas quedan súper deliciosas, las hierbitas de olor, uff. Nomás vieran, huele exquisitamente. Yo sé que les van a gustar muchísimo. Ya tres de ustedes, linduras, me habían pedido que les hiciera las tortitas, mi versión de tortitas de soya. Yo sé que les van a fascinar, así es de que prepárenlas. Luego vienen y me dejan en los comentarios qué les pareció. Y si este video les está gustando, les invito también a que me dejen su like. Compartan, chicas, compartan, chicos. A veces hay personas que no saben de este tipo de preparaciones tan económicas, tan ricas y tan fáciles de preparar. A continuación vamos a hacer las tortitas. Para esto ya me puse aceite en las manos. Pueden utilizar agua. Esto solo para que no se pegue la mezcla. Las agarramos y solo les vamos a dar forma. Yo no las voy a hacer tan grandes ni tan gruesas, porque como las frío en muy poquitito aceite, y si las quieren más saludables todavía, pueden utilizar harina de avena y las pueden hornear. Porque luego también hay linduritas que me dicen que no pueden comer tanto aceite, que les haga recetas sin tanto aceite. Entonces esta es una muy buena opción. Miren. Ya las tengo listas. Miren qué bonitas quedan y el sabor, uff, espectacular. A mí me salieron 16, para que le calculen. Si quieren hacer menos, pues hacen menos. Ahí nomás le van quitando ingredientes. O si quieren hacer más, pues van doblando la receta. Tengo una sartén ya con aceite caliente. Lo dejo calentar muy bien y luego le bajo al fuego para cocerlas un poco lento y las vamos a ir ingresando. Como pueden ver, el aceite es muy poquito, nada más lo que en cuanto cubra el fondo para que no nos queden tan grasosos. Además de que como si se fríen muy bien, pues no necesita tanto, la verdad. Las voy a dejar unos minutos, ahorita le digo más o menos cuánto, para voltearlas en cuanto ya estén doraditas de abajo y firmes. Pero huelen súper rico, ¿eh? Mientras están en cocción, yo estoy preparando ya un platito para ponerlos con un papel absorbente. Yo los voy a acompañar con un arrocito blanco a la jardinera. Miren qué delicioso. Lo voy a checar de una vez. Ya está. Qué delicioso. También me voy a preparar un pico de gallo o salsa bandera. No sé ustedes cómo le conozcan. Qué rico, y con esta hambre ya está. Quiero que estén. Ya volteé una para que vean cómo va. Miren, está bien doradita. La dejé 3 minutos. Ya se siente firme del otro lado. Vamos a seguir volteando las demás. Y como pueden ver, no se deshacen. Hasta se esponjan. Yo según las hice flaquitas y ya se hicieron gorditas. Le tengo en fuego medio bajo para que se cocinen lentamente, sin presiones. Y miren qué delicia. Miren esta belleza, de que las volteé, las dejé otros 3 minutos por el otro lado y las regresé a su lado, el primero pues, y las voy a dejar por otro minuto.
están súper doraditas por fuera, pero les aseguro que por dentro están muy suavecitas. Y después de ese minuto que les dije, entonces ahora sí han quedado súper listas, las vamos a ir pasando acá para que se escurran. Y como mi preparación ya estuvo lista, aquí la tengo, acompáñenme a probar, miren qué delicia. Miren. Esto yo sé que les va a gustar muchísimo, además que como les digo ya me la habían pedido, nutritivas, fáciles de preparar, no absorben tanto aceite, quedan doraditas por fuera, suaves por dentro, riquísima, una cosa que yo sé que les va a gustar muchísimo. A su salud y buen provecho. Rápidamente les muestro los ingredientes para comenzar y por este lado tengo una papa grande, pueden ser dos chicas, tengo 8 chiles guajillos o cascabel, no sé cómo le conozcan, ya los tengo limpios, 5 pimientitas, pero ahora les quiero mostrar que estoy utilizando de esta negra, de la más pequeña, ahora no es de la gorda, un diente de ajo grande, una cucharita de comino y tengo 6 piezas de pollo ya bien lavaditas y sin piel, ustedes pueden dejarle la piel si así gustan. Para preparar un delicioso arroz rojo tengo una taza de arroz, un poquito de elote de lata, un pedacito de cebollas menos de un cuarto, un cubito rojo, un dientito de ajo y un tomate pequeño o jitomate. Comenzamos. Iniciando ponemos una sartén con aceite a la cual le vamos a agregar nuestras piezas de pollo. Le agregamos poquitita agua, así más o menos, un chorrito que no las alcance a cubrir del todo. Ponemos un poco de sal, tapamos y dejamos cocinar. Por otro lado también ya tengo una sartencita con un poco de aceite a la cual le voy a agregar el arroz. Mi arroz ya viene limpio y como va a ser rojo pues no me preocupo de lavarlo, enjuagarlo. Vamos a ir moviéndole a nuestro arroz ocasionalmente para que se dore. Y por aparte acá en una ollita ya tengo agua calentando a la cual voy a agregar los chiles así sin dorar y sin nada. Solamente a que se hidraten. Vamos a darle la primer checadita al pollo. Y le voy a dar una volteadita. Vamos a esperar a que se le consuma toda el agua. Mientras tanto puse en el vaso de la licuadora el pedacito de cebolla y el jitomate. Y como mi jitomate está un poco verde, es por eso que voy a utilizar el cubito de Nor tomate. Le pongo el ajo y lo voy a licuar con una taza con la que medimos el arroz. Ya la otra se la agregamos cuando ya le agreguemos lo molido. Ya que el arroz está bien doradito y tenemos esto licuado, lo agregamos. Limpiamos el vaso de la licuadora con otra taza de la misma con la que medimos el arroz. Y ahora sí, agregamos los elotitos o cualquier verdura que hayan elegido ustedes. Le removemos un poco, dejamos a que rompa el hervor. Y en cuanto rompa el hervor, lo tapamos y lo dejamos 20 minutos o hasta que el líquido se le haya consumido. Por este lado estoy dándole una volteadita al pollo. Este se tiene que cocinar muy muy bien de todos lados, así de que vamos a darle una que otra volteadita de vez en cuando. Y pues listo, como ya rompió el hervor, le bajo al más mínimo de la estufa y lo dejo tapadito. Les voy a mostrar el pollo cómo va. Casi se le consume toda el agua, pero lo vamos a dejar a que esté bien bien seco y pues a que se dore con esa grasita que ya le habíamos puesto y aparte que el pollo suelta un poquito más. Y mientras eso sucede, pues vamos a ir poniendo en el vaso de la licuadora los chiles que ya tenemos muy bien hidratados. Agregamos de su propia agua para licuar. Y aquí mismo también vamos a agregar el diente de ajo, las pimientitas y los cominos. Esto lo vamos a llevar a licuar muy muy bien. Listo, lo reservamos y por este lado vamos a checar el arroz. Miren qué bonito está, súper enterito. Bien. Vamos a hacerle un poco así y vemos que ya no tiene agua. Miren qué precioso. Lo voy a dejar reposando, le apago el fuego y esto estará perfecto, súper reposadito para la hora que esté el pollo. Bien, después de unos 15 minutos vamos a checarlo. Miren, esto ya es pura grasita, el agua ya se le consumió, el pollo ya está más doradito, yo le estuve dando vueltitas, miren qué rico. Lo voy a dejar solamente en lo que picamos las papas, yo la voy a picar en rodajas para agregarla. Entonces trataré de hacer mis piezas para un lado
Y en esta misma grasita voy a agregar la papa. Yo la hice en rodajas. Esto solamente pues como para que nos rinda un poco más el guisadito. Y las hice un poco gruesas. Ya ustedes va a depender si las quieren hacer más pequeñas, en cuadritos o en triangulitos. Le voy a poner poquitita sal a las papas y las voy a tapar un ratito más. Miren, voy a tratar de que queden como abajo para que se comiencen a dorar. Y el pollo ya no se nos vaya a pegar. Vamos a tratar de distribuirlas. Ahora sí. Tapamos y dejamos a que se suavice solo poquito porque van a hervir con el chile. Bueno, pues como vimos, miren, las papitas ya están un poco transparentes. Miren, ¿ven qué rico? Ya se siente como que se suavizaron. Entonces ahora sí, pasamos nuestro chile que ya tenemos reservado por un colador. Y esto va a estar súper, súper rico. Limpiamos el vaso de la licuadora con un poco más de agua y se la agregamos. Miren qué delicia, ¿eh? Ya hace días que no les traía menú completo. Yo aún no le voy a agregar nada de sazonador, es decir, de sal, porque como el pollito ya tiene, voy a ver qué tanto suelta del mismo pollito frito. Entonces lo voy a dejar hervir por unos 3 minutos y luego ya lo verifico de sal. Después de 3 minutos vemos que esto ya se comenzó a espesar. La papa le ayuda para eso. Vamos a checar también que ya estén más suaves. Y así es, miren, ya están suavecitas, va a ser al gusto. Lo verifico de sal. Le hace falta un puntito. Le voy a agregar un puntitito de sal. Le remuevo y lo dejo otros 3 minutos. Pues esto ya quedó, miren, todo embarrado como si hubiéramos hecho un mole. Pero pues este tipo de guisos así es. Y como se va espesando, va brincando y va chispeando las orillas. Pero es una delicia. Lo demás, pues no importa, al rato se lava el sartén, ¿verdad? Miren. ¡Qué rico! Entonces ahora sí vamos a servirnos y a probar. ¡Listo! Pues vamos a aprovechar que aún está caliente. El arroz aquí en el video como que se ve un poco descolorido, pero quedó muy rico, muy bien. Aparte ya ven que el tomatito estaba un poquillo verde, pero pues miren qué delicioso. Miren qué rico, ¿eh? Hoy no hubo plática, chicas. Hoy estuve muy presionada preparando mi comida. Pero yo en realidad espero que les guste muchísimo este guisadito casero, ranchero, con papas, súper rendidor. Y por este lado pues el pollito ya se deshace de bueno. Voy a poner a esta pieza, miren qué rico. Huele súper delicioso, ¿eh? Ya quedó bien cocinadito, puesto que acuérdense que lo dejamos dorar. Miren. Y con unas papitas. Como les digo, estas ustedes las pueden hacer más pequeñas o así para cambiarle un poco. Miren qué delicia. Vénganse, vámonos a probar. Bueno, un poquito más de chilito, miren. Ay, con todo ese sabor. Huele súper rico. Si lo quieren más jugosito, pues le ponen más agüita. Pues así ha quedado. Miren qué rico. Antes de llevármelo a la probadera, voy a partirlo para que vean que está súper suave. Miren, la papa está súper suave. Y el pollo, pues, para que vean que está muy, muy bien cocinadito. Está perfecto, miren. Miren qué rico. A ver. Miren, de adentro está súper, súper bien. Miren, el huesito se ve limpio porque, bueno, se había quedado súper doradito. Yo voy a ir a probar uno de estos pedacitos. Y como esto ya quedó más que delicioso, entonces yo voy a probar. Ya les mostré ya que el pollito quedó súper bien cocido. Esto huele bien rico, ¿eh? Ay, con arrocito. Con papita. La papa es solamente pues, para hacer rendir un poquito más nuestro guisadito, ¿eh? Si no se la quieren poner, pues no se la ponen. O si le quieren agregar zanahoria o cualquier otro vegetal, pues se puede. Está buenísimo.
Vamos a necesitar nopalitos, la cantidad deseada. Yo tengo 10, pero están chiquititos. Tengo 3 jitomates y 3 chiles jalapeños. Si quieren que pique más, pues le ponen más. Ahorita es temporada de que no pican, así de que le estoy poniendo 3. Tengo media cebolla, unas ramitas de cilantro y en mi caso que voy a utilizar 6 huevos. Por supuesto, necesitamos, ya saben, aceite y sal. Comenzamos. Y para comenzar, ya tenía agua calentando y voy a poner a cocer los jitomates y los chiles. Seguidamente vamos a cortar los nopalitos si los quieren en tiras o como yo que los voy a hacer en cuadritos. Y esta receta es muy práctica porque es express, es bien fácil y bien rápida. No tenemos que cocer los nopalitos aparte y como quieran no les van a quedar babosos. Ahorita les voy a decir cómo los vamos a cocinar de manera que se les quite toda la baba. Ya que los vamos teniendo listos, yo ya tengo una cazuela con aceite, los vamos a ir agregando así directamente. Ya que los agregamos todos, vamos a ponerle solamente poquita sal y ajo picadito o ajo en polvo, lo que ustedes gusten, nada más. Y vamos a ir removiendo hasta que se sequen. Quiero mostrarles, tienen aquí como 7 minutos y ya se les está desapareciendo la baba. Ahorita la van a perder toda totalmente y va a quedar el puro aceitito que les habíamos agregado. Ahorita les muestro cómo van a quedar sequitos. Les muestro, miren, ya se le ve el aceite y la baba ha desaparecido. De esta manera les van a quedar súper bien. Y cuando le queda ya así bien poquitita, miren, poquito se le alcanza a ver, vamos a agregar un cuartito de cebolla fileteadita para que se le comience aquí a freír, mientras vamos a moler el chile y el tomate que ya tenemos listos también. Ya que pusimos el chile y el jitomate en la licuadora, voy a agregar ajo. Este es un pedacito porque estaba muy grandote y lo voy a licuar con con la misma agua con la que los cocí, ya que pues los había lavado previamente. Ya que la tenemos licuada y quiero mostrarles una vez más, miren, estos nopalitos ya no tienen absolutamente nada de baba. No hubo necesidad de cocinarlos aparte ni nada. Vamos a agregar aquí la salsita. Como los nopalitos se reducen, pues si ustedes quieren preparar más, pueden agregarle la cantidad deseada. Enjuagamos el vaso con un poquito más de agua y sazonamos con sal o caldo de pollo. Dejamos hervir y ahorita vamos a agregar aquí el huevo. En cuanto sueltan el hervor, vamos a agregar el cilantro picadito y lo vamos a dejar hervir por 5 minutos. Ya que hirvió y lo verificamos de sal, vamos a ir agregando los huevos. Pero les quiero mostrar que para evitar que nos vaya a salir un huevito mal o para evitar que se nos vaya a reventar, los puse primero en un recipiente y los vamos a ir agregando así, en diferentes lados. Como les digo, yo voy a poner 6. Ya que los agregué todos, entonces la voy a tapar y la voy a dejar hervir hasta que mis huevitos estén bien cocinaditos. Han quedado listos, yo los he dejado por 10 minutos para cerciorarme de que estén bien cocinaditos, eso ya va a ser a su gusto. Miren. Entonces ahora sí les apago y me voy a servir. Yo los voy a acompañar con unos frijolitos. Están guisados, pero no están machucados, miren qué rico. Los pueden acompañar pues con arroz o con frijoles refritos, como ustedes gusten. Vamos a probar. Entonces ahora sí vamos a probar esta delicia de huevitos navegantes. Ustedes no sé cómo le conozcan, déjenme en los comentarios cómo le conocen. Yo aquí ya me calenté unas tortillas para probar bien delicioso. Buen provecho. Esto está riquísimo. Miren nada más. Ay, lo más sencillo y lo más delicioso. Ya de lo cocidito, pues lo dejan a sus gustos. Les muestro rápidamente lo que vamos a necesitar y principalmente tengo pechuga de pollo deshuesada o en almendra, la cual la vamos a cortar ahorita en pedacitos pequeñitos
Por este lado tengo 4 cucharadas de mayonesa, una cucharada de fécula de maíz, más conocida como maicena, una cucharadita de tomillo, en mi caso, porque en realidad debe ser eneldo, ya sea fresco o en polvo, pero como yo no encontré, lo voy a cambiar por tomillo, es una cucharadita cafetera. Por este lado tengo queso asadero, ustedes pueden utilizar mozzarella, quesillo, menonita, de cualquiera que sea para derretir un huevo. Necesitamos sal, pimienta y aceite. Comenzamos. Voy a comenzar a cortar la pechuga, y si ustedes la ven así se quita, es porque yo primero la pongo en un recipiente con agua y le pongo un chorrito de vinagre para que se le quite el olor y todo, y después la sequé con una servilleta de cocina. Es por eso que se ve así como se quita. Bueno, la voy a cortar en tiras primero y después la voy a cortar en cubos pequeñitos. O sea, déjenme esto para un lado para mostrarles, ¿sí? Y luego la vamos a cortar en cubitos pequeños. Esto lo vamos a ir colocando en un bol donde vamos a hacer ahorita la mezcla. Y ahorita continuamos. Otra manera de cortarla es sacar primero filetes y luego las tiras. Así queda más delgadito. Miren, quizás así batallen menos. Pero como ustedes crean, ¿eh? O como se les haga más fácil, más bien. Miren, esta cantidad llevo con lo de dos. Con dos les van a salir como 12 o 13 tortitas. Pero como yo quiero hacer un poquito más de cantidad, por eso le estoy poniendo tres mitades, que les digo que pesaron 800 gramos. Si ustedes son poquitos en casa, pues pueden hacer menos. O si son más, pues pueden ir agregando más. Con tres mitades nos van a salir en alrededor de 22 tortitas. Ya que la tenemos toda picadita, vamos a agregar sal. Yo tengo de la misma cucharadita cafetera. Le voy a agregar dos. Le agregaré una de pimienta negra molida. Por este lado, acuérdense que tengo el tomillo. Vamos a agregar la maicena, el huevo, agregaré la mayonesa, el queso para derretir o fundir, que yo estoy utilizando poquitito más de una taza, y todo esto lo vamos a mezclar. Mientras estoy mezclando, he puesto un sartén con aceitito a calentar. No mucho, estas no se deben de tapar con el aceite. Eso sí, nada más poquito para freírlas. No saben lo rico que huele esto. Yo sé que les van a gustar muchísimo. Pues es una manera diferente de comernos la pechuga de pollo, ya que a veces tenemos y ya no salimos de lo mismo, ya no hayamos que hacer algo diferente y rico. Ya que tenemos la mezcla lista, que ya está compacta, ustedes pueden agregar otro huevo si así gustan, si sienten que estaba muy chiquito o si sienten que no agarra bien. Yo voy a utilizar una cuchara de estas soperas para la medida, y pues como ya tengo el aceite caliente, vamos a agregarlo. Esto nada más como para la medida. Ahí lo tengo, está caliente, pero está en bajito, muy bajito, para que no se nos arrebate. La vamos a agregar. Y como quiera le vamos a apachurrar para que no quede muy gorda y se cocine perfectamente. Yo las voy a dejar 5 minutos de un lado, 5 minutos de otro, o a su gusto de doradita. Ya cuando vayan estando, cuando las vaya a voltear, se las muestro. Así va, miren, estas dos yo ya las volteé. Ya casi están listas. Ahorita voy a voltear las otras dos. Yo me apoyo con un tenedor. Nada más le hago así. Y si hay alguien o en su familia o ustedes que no les guste la mayonesa, de verdad no tengan miedo de hacerlas. No saben para nada a mayonesa. Están riquísimas. Las van a amar. De verdad que las van a amar. Por este lado yo ya tengo una charolita, un plato para escurrirlas. Y yo voy a ir agregando más hasta terminar la mezcla. Pues han quedado listas. Miren qué deliciosas se ven. Están buenísimas, como no tienen una idea. Las mías con esa medida de la cuchara me salen de este tamaño. Miren, para que ustedes le calculen. Yo les recomiendo que si las quieren hacer más grandes, piquen el pollo más chiquito, ya que después se les puede separar.
Las mías están de ese tamaño, me han salido bastantes, como pueden ver, pues me salieron más de 22. Pero si ustedes quieren hacerlas más grandes, como les digo, hagan el pollo más chiquito y obviamente les saldrán menos cantidad. Pero entonces, ¿cómo ven? Servimos y vamos a probar. Esto lo podemos acompañar con un arrocito y una ensalada. ¡Qué delicia! Y una vez terminada nuestra preparación, aquí están las tortitas. Yo las voy a acompañar con un espagueti verde y unas verduritas salteadas en la mantequilla que le voy a poner por si fuera poco. Salsita. Como ven, si la probamos. Ya saben que yo les digo qué tal está, pero ya me estoy saboreando. Porque están de verdad, que les van a fascinar. Quedan bien cociditas. No tenemos que andar cociendo el pollo aparte y que deshebra y que esto y lo otro. Es rapidísimo, es tan sencillo y quedan deliciosas. A ver qué buena combinación, ¿eh? Buen provecho, amigos. Entonces, amigos y amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si Dios permite, aquí los espero en la próxima. Cuídense mucho y ya saben que cocinando con amor todo sale y sabe mejor. Hasta la próxima.